Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este último día del tercer encuentro matemático del Caribe. Eh, bueno, es un honor para mí presentar al profesor Renato Gini Betiol. Renato Gini Betiol hizo doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente, actualmente está trabajando, es profesor del Lehman College. De, él trabaja en el área de geometría. Y en esta ocasión, pues, él nos va a hablar sobre minimal spheres en, en elipsoides of revolution. Muchas gracias, profesor Renato, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y con gusto pues, este, podrá encender su micrófono y realizar la pregunta al profesor Renato. Profesor Renato, adelante. Muchas gracias. Uh, gracias por uh, la oportunidad de hablar en, uh, en ese encuentro matemático del Caribe. Uh, me gustaría mucho visitar uh, en persona pero también en zoom uh, me gusta hablar con, con las personas que se si quieren hacer preguntas uh, lo pueden uh, lo pueden interrumpir cuando cuando quieran vale bueno voy a intentar hablar en español también pero tengo que pedir uh, uh, perdón que mi español no es tan tan bueno como como muchos de los otros uh, uh, participantes pero bueno voy a voy a intentar um, Dice, en español, pero mis transparencias están, están en inglés, espero no sea un problema. Bueno, entonces, voy a hablar de minimal surfaces, de superficies mínimas, y esa es una cosa, es un, un tipo de superficie muy importante en geometría diferencial, y creo que los geómetras uh, la van a reconocer uh, uh, inmediatamente, pero quería hablar un poco de, del contexto para uh, un poco más general, se, uh, se, por, su, por si era... No conocen las, las minimal surfaces que son. Bueno, la idea es que si uno uh, toma una superficie, uh, que puede ser una superficie cualquiera, puede ser una pequeña variación de la superficie. Entonces, uno puede imaginar otras superficies aquí cerquita que uh, pueden parecer así uh, casi paralelas, pero pueden también cambiar un poco la geometría local. Y uno puede um, mirar la área. De esta superficie. Si es una superficie mismo en dimensión 2, es la área, en dimensión mayor el volumen. Y uno puede estudiar cómo cambia esta área luego esta variación. Entonces, esa será la sigma, y esas otras en azul son como sigma t para un parámetro t uh, muy pequeño, ¿no? Menor que epsilon. Y. y entonces. Um, se uno hace la derivata dell'area, calcola calcular la, de la, calcula la linearizzazione di ese funzionale, uh, può vedere che eso va a essere una quantità geométrica che uh, um, usa una curvatura che si chiama la curvatura media della de superficie, che è es ese vettore H. Entonces, uno lo che hace es: uh, toma il vettore normal della superficie, lo voy a N. Y hace el uh, producto, uh, el uh, dot product, ¿no? el, uh, el producto interno con uh, H, y la integral en la superficie de esa cantidad. Bueno, esa es una función en la superficie, la podemos integrar, y uh, hay un, un menos uh, enfrente de todo. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Uh, esa fórmula aquí me interesa porque eso me dice que esa superficie es crítica para la área es por ejemplo un mínimo local o un máximo local o un punto crítico C es solo C, uh, la curvatura media es cero ¿no? entonces esa es la definición de una superficie mínima son superficies que localmente son críticas para la área uh, cuando uno mira las variaciones de esa superficie a la cerquita entonces la superficie se llama mínima y ese nombre mínimo es uh, históricamente es el nombre que, que se usa pero Puede ser un punto crítico que es un máximo local también. Debe ser un punto crítico, no es necesario que sea un mínimo. Puede ser un punto crítico también con índice de Morse más alto. Bueno, pero es mínimo si uh, esa curvatura media es cero. Eh, lo que quiere decir que es crítica, critical uh, for area, que es critical para la área uh, en ese sentido. Y bueno, esas superficies son muy importantes en geometría, pero también uh, en, uh, en física, en, en, en ingeniería, en otras áreas. <coughs> creo que uh, casi todo el mundo vio esa, esa foto, ¿no? De, la, de ese black hole, de ese uh, agujero negro, creo que se, se dice en español. Uh, y, bueno, superficies mínimas, por ejemplo, pueden ser usadas para modelar el... Um, Uh, el, el, el que se llama Apparent Horizon, ese, ese borde de, de un agujero negro. Um, y eso es dimensión 2, ¿no? El, 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 el borde sería como una esfera. Y en dimensión 1 y menos, uno puede imaginar todo eso que yo hice, puede imaginar con curvas, ¿no? También con, con trocitos así de, de curvas. Y en ese caso, recupera la noción de geodésicas, son las curvas que minimizan uh, la distancia localmente. Entonces, en dimensión 1, en dimensión 1, esas son uh, geodésicas. Bueno, y yo voy a estar más interesado en las superficies de dimensión 2 dentro uh, de un ambiente de dimensión 3 y que son topológicamente esferas. Pueden ser superficies mínimas, pueden aparecer con muchos tipos uh, distintos de, de topología. Pero en particular uh, hoy en, en esta charla vamos a pensar en esferas. Y entonces uno, bueno, lo que hace la primera vez que, que oye una cosa nueva, sí, por supuesto pone en Google minimal sphere y mira aparece un monte ¿no? de esferas mínimas, sí, uno dice incluso minimal sphere. Pero hay que tomar cuidado aquí que esas no son minimal spheres de verdad, esas son fakes, ¿ok? Vale, porque porque en R3, uh, en el espacio euclidiano, en dimensión 3, no existen uh, superficies mínimas compactas que sean uh, embedded, así que son, que son puestas así como una esfera así. Um, ella, ellas son todas, uh, te, tienen que ir de infinito. Existen esferas mínimas, pero en otros ambientes, no en R3. Entonces... Uh, aunque voy a dibujar siempre esferitas así, uno tiene que imaginar que el ambiente no es todo espacio euclidiano R3, uh, por lo menos con la métrica uh, euclidea de curvatura cero, y sino un otro ambiente. Por ejemplo, uno puede pensar a un elipsoide, y ese va a ser el ambiente que vamos a, a usar hoy, uh, que viene de una pregunta... De Yao de, de varios años atrás. Entonces, ese elipsoide es un. Um, bueno, como lo que uno usa en, en, en cursos de cálculo, ¿no? Hay números A, B, C, D. Uh, y en R4, um, uno toma los puntos que satisfacen esa ecuación. Topológicamente, esa es una esfera de dimensión 3. Y. Bueno, aquí, claro, el dibujo uh, de la esfera es una dimensión en menos, pero dentro de esa esfera de dimensión 3 existen algunas uh, superficies mínimas, que son esferas de dimensión 2, que están ahí de manera uh, muy sencilla, que son esas que son dibujadas aquí en rojo, que son las siguientes. Uh, si yo, yo pongo, por ejemplo, aquí x1, uh, aquí los otros, um, las otras direcciones, Um, si uno hace la reflexión aquí en x1, por ejemplo, x1 va en menos x1, ¿no? Esa ecuación, claro, es preservada porque hay esos cuadrados allí en todos los, uh, todos los términos. Entonces, todos los puntos aquí que se refleten, uh, se refleten de una manera isométrica, esa preserva distancias. Y bueno, cuando hay una isometría, los puntos fijos de una isometría, que son estos puntos aquí, donde el elipsoide intersecta ese hiperplano coordenado, son una subvariedad, son un, una superficie totalmente geodésica, que es una condición aún más fuerte que ser mínima. Entonces, en particular, son mínimas. Y eso uno puede hacer también con los otros planos coordenados. Por ejemplo, este aquí. Uh, y hay otros ¿no? que en el dibujo no se ven, porque el dibujo es dimensión 1 y menos. Então, quantos há? Bom, bueno, esse juego de uh, refletir, fazer a reflexão, eu posso fazer aqui, ou aqui, ou aqui. Há quatro de essas, não? Há quatro superfícies mínimas que são topológicamente esferas, e estão aí, e estão sempre aí. E um, essas eu vou chamar de planares, são planar, porque estão contenidas nesse hiperplano, que é um hiperplano, não? Bom, bueno, e a pergunta é se. Eh, Um, hay solo esas. Esa es una pregunta de Yao, uh, en, en, que es motivada por razones de teoría de, de, de Morse, pero la pregunta era si para todos los valores de A, B, C, D uh, hay solo esas cuatro y, y ninguna otra superficie mínima que sea una esfera. Bueno, entonces, el, um, las, las respuestas que uno puede dar a esa pregunta. Hay una respuesta que, bueno, es una respuesta que, que es de, de unos años antes de la pregunta. Entonces la estoy poniendo aquí solo por razones uh, un poco didácticas, pero la pregunta también es motivada por esa respuesta de Almgren antes, que es que la respuesta es sí, si todos los uh, las cantidades a, b, c, d son iguales. eso es la esfera redonda. Entonces ese es el dibujo aquí, ¿no? La, la esfera redonda. En ese caso todas las um, esferas mínimas son intersecciones con uh, planos que pasan por uh, el origen. Entonces en este caso son todas planares. Pero uh, unos años atrás uh, Bob Hasselhofer y Dan Ketover uh, estudiaron uh, esa situación de elipsoides que, que tienen A mucho mayor que B, C, D y encontraron otras soluciones. Eso fue un poco una sorpresa, que entonces la respuesta es no. C a es mucho grande, mucho mayor que, um, que b c y d. Entonces, cuando a, por ejemplo, aquí lo estoy dibujando aquí, esa, esa dirección es, es a. Y en ese caso um, también existe una otra superficie mínima que esa que está dibujada aquí en amarillo. Uh, y bueno, hay aquí un disclaimer que no es exactamente así, porque claro, ese es un dibujo en dimensión 1 y menos. Eh, sería difícil dibujar una superficie que es una esfera dentro de un ambiente que es una esfera de dimensión 3. Y en particular, hay unas cosas que no son. Uh, no están bien, por ejemplo, aquí parece que esa superficie se autointersecta, ¿no? que pasa por sí misma. Y eso no, no, no pasa. Uh, es la superficie está um, está embedded no hay autointersecciones uh, pero una cosa que es verdad en el dibujo es que esa superficie amarilla está muy cerca a aquella otra que es una planar una superficie mínima planar que, uh, que está aquí en el centro en el centro bueno entonces esa es la situación uh, cuando uh, Paolo y yo Paolo Piccione que es mi colaborador en este uh, en este proyecto Estudiamos ese, ese problema y lo que logramos probar es que, um, con una hipótesis más, uh, una hipótesis de simetría más. Renato, uh, sí, claro. Una, una pregunta en lo anterior. Ahí, sí. bueno, eh, ahí sí A es mucho más grande que las demás, que B, C y D. Uh -huh. Y si una sola de ellas es la que es más, mucho más pequeña que las otras tres, también se tiene. Bueno, sí, aquí hay una, una cosa de simetría, ¿no? Entonces, esas de aquí las estoy pensando fijas, ¿no? Uh, fixed. Y A lo estoy mandando a, a infinito. Bueno, ahí está creciendo una. Con ahí está creciendo una. 3. Justo, vale. Entonces, Pero, si ajá. yo pongo, por ejemplo, tres iguales a uno y una muy cerca de cero, también va a tener. Ah, ok, otra, ok, ok. Porque hay una simetría aquí que sí. Entonces, o una muy grande andando al infinito o una muy cerca de cero, claro. Listo, listo. Gracias, Renato. No, una buena observación porque hay, hay también hay un monte de, de otras simetrías en ese problema, ¿no? Por ejemplo, esa, y yo voy a casi siempre aquí pensar que hay un, ese aquí está, uh, no está muy cerca de cero y el otro está andando al infinito, pero es una cuestión de convención, uno podría también pensar ese problema, claro. Um, bueno, entonces lo que, lo que nosotros uh, mostramos es que si uno supone también que hay una igualdad o B igual a C o C igual a D, entonces uh, no son tres, uh, no son cuatro números distintos, dos de ellos tienen que ser los mismos. Uh, entonces el número de... Uh, superfícies uh, de esferas mínimas não planares uh, cresce e va a massa infinito. Então, ese esse número, esse número number of distinct non-planar better minimal spheres uh, goes to plus infinity, vai a massa infinito quando a cresce a massa infinito. Então, quanto maior é essa quantidade a, uh, mais hiper superfícies mais esferas mínimas distintas um não uh, tem e todas essas quando a uh, tende a massa infinito, todas essas vão a convergir aqui ao centro todas essas que estão dibujadas em amarelo que estão um pouco ali eh, eh, bueno, eh, partem eh, ao al início são assim partem aqui e eh, eh, vão e voltam quando a crescem eh, a um mais Empenham a mover-se uh, em direção aqui ao, ao centro, e al final vão todas ali ao, ao centro, então com uma, uma multiplicidade cada vez mais alta. Isso é o que vai acontecer quando A é, é aún mais grande. E para ser um pouco mais preciso, um pode, uh, pode mostrar, por exemplo, que o lim-inf, do número de uh, esferas mínimas distintas, quando um põe, por exemplo, B igual a C, ese número dividido por A, que está también yendo a más infinito, es mayor o igual que 1 uh, dividido por 2D. Entonces, si uno quiere encontrar una otra, una mínima a más, uh, hay que hacer A crecer más o menos de 2D. Uh, esa es la estimativa. Bueno, entonces ese es uh, el, um, el resultado principal que, que voy... Intentar a, a decir un poco por qué uno puede imaginar que una cosa sí vale, eh, por qué una cosa sí es verdad. Y la técnica que nosotros usamos es, uh, es una otra técnica distinta de, de, de Haselhofer-Ketover. Ellos usan min-max y min-curvature flow, el flujo por la curvatura media. Uh, nosotros usamos técnicas que son un poco más clásicas en un sentido, son técnicas de bifurcación, uh, de teoría de bifurcación. Entonces que es una cosa de sistemas dinámicos uh, que también uh, creo uh, puede interesar a, a un poco de la a otra gente que no, no está solo en, en geometría. Entonces hay un poco de sistemas dinámicos para usar aquí como una aplicación geométrica. Entonces le voy a decir un poquito sobre uh, bifurcación. So, eh, un, eh, creo que bueno hay hay mucha gente de sistemas dinámicos, voy a un geómetra a decirle que, que es bifurcación, entonces voy a intentar hacerlo con cuidado. Pero ese es la, el setup que vamos a usar para encontrar esas otras superficies mínimas no planares. Y la pregunta más o menos uno puede poner así. Uh, si tienes una igualdad, una ecuación que está aquí de, eh, definida por una función f, eh, um, y sabes que cero es siempre una solución para todos los valores del parámetro a, Cero es una solución. ¿Hay alguna manera de encontrar otras soluciones? Entonces, eso parece muy bueno para ser verdad, ¿no? Es como: eh, conozco una solución sola y a partir de esa quiero encontrar otras. Hay como encontrar soluciones no triviales. Y la respuesta que la teoría de bifurcación te da es que eh, si esa solución es muy instable, entonces a veces sí hay otras soluciones cerca. Entonces, aquí voy a hacer un, un ejemplo uh, muy sencillo, que es, por ejemplo, una, una situación en, en dimensión 1, donde la función es esta función aquí. Y claro, esta función uno puede uh, encontrar todas las soluciones uh, en manera simples, ¿no? Ese es, uh, es simplemente x que multiplica x al cuadrado menos a. Entonces, claro, eso es cero, c es solo c, x es cero o x es más o menos uh, la raíz de a. ¿no? Entonces, claro, aquí las, las vemos todas, pero vamos a, a, a imaginar que estas de aquí no la, no la vimos, que encontramos solo cero y esas otras las quiero encontrar a partir de cero, en alguna manera. Bueno, notas también que esa existe solo si a es positivo, ¿no? Por ejemplo, si a es un número negativo, esas soluciones aquí no van a ser números reales, entonces no. no no las consideramos aquí, esas soluciones van a aparecer, por ejemplo, como esa parte, la raíz de A, que los dibujo aquí, y menos la raíz de A, que está aquí abajo. ¿no? Entonces, algo pasa en cero, uh, cuando A es igual a cero. Cuando A pasa por el cero, ese instante aquí es a igual a cero, lo espacio de soluciones, que acá era un puntito solo, cero, cuando pasas por el cero, ese, esa solución es, de, es degenerada en algún sentido. Y uh, inmediatamente después, ahora se encuentran tres soluciones. ¿no? Aquella que conocíamos antes, que es x uh, igual a cero, pero hay esas dos otras, que es la raíz de a y menos la raíz de a. Eso es una bifurcación. Uh, entonces, ¿cómo, ¿cómo encontramos esa bifurcación? ¿Por qué pasó eso? Y lo que uno puede observar es que. Claro, la linearización, la derivada, si uno hace la derivada acá de esa función uh, en, un, en x, que es la, la variable, va a encontrar eh, que 3x al cuadrado menos a, y en cero, esa cantidad es menos a, entonces cuando a pasa por el cero, esa cantidad vale cero, es una, uh, un, un punto degenerado, ¿no? Claro, eso tiene que pasar, porque si no, aquí cerquita va a valer el teorema de la función implícita, el que no puede valer, porque hay otras soluciones y no solo el gráfico de aquella solución allá. Pero eh, también pasa que esa derivada eh, mixta en a e en x va a ser una cantidad no ser. Mira, esa derivada aquí eh, era la derivada en x, ahora tomamos la derivada en a, eso va a ser menos uno que es una cantidad no cero, ¿no? Entonces esa primera derivada es cero y la otra no cero. Bueno, eso es en verdad es suficiente para que pase una situación así. Eso es un teorema de krandler y Rabinowitz que dice lo siguiente: uh, suponemos que tenéis aquí una función f tal que para todos los valores del parámetro a cero es una solución. Y por solución entiendo una cosa que me da cero en el otro lado, ¿no? Vale, entonces Qui hay una a estrella, un A segnato, che uh, sappiamo che la derivata in ese punto vale 0, e la seconda derivata, esa derivata mista, è non 0. Entonces, esiste una regione aquí cerquita de A, che la sto chiamando U, in tal maniera che uh, la imagen inversa de 0, il conjunto de soluzioni interseccato con U, va a essere. Ese, uh, esta parte que, que yo conocía antes, que es la parte en rojo, que son los puntos de la forma A, cero. Uh, ponemos A, 0 en U, por ejemplo, que es esa parte acá. Y también una parte nueva, que uh, la voy a llamar B. Es un ramo de bifurcación. Eso se, esa parte B es una curva, uh, una curva uh, regular que se llama uh, un ramo de bifurcación, un bifurcating, bifurcating branch. Y eso se muestra con el teorema de la función implícita. Um, y eso es la técnica que vamos a usar, que es muy sencilla, pero vamos a intentar en, encontrar una función así. Tal, tal que uh, los ceros de esa función son superficies mínimas que, que estoy buscando y bueno ese nombre bifurcaciones es uh, muy clásico uh, fue usado la primera vez nada. sí, eh, sí eh. solo la diapositiva mm. anterior ahí b es es tipo una curva sí b es una curva se infinito incluso sí. ah, bueno, bueno tan regular cuanto la función si la función sí, sí. si la función es C infinito b es C infinito también listo listo y eso es aquí cerquita, ¿no? Después puede, puede ser más complicado, puede bifurcar de nuevo, no sé. Pero en una región aquí muy cerca, sí. Ok. okay. Vale, entonces eso es, es una cosa que apareció ya en. Uh, bueno, no ese teorema, pero el concepto de bifurcación aparece en el trabajo de Poincaré. Uh, en. Uh, Aquí, por ejemplo, habla de equilibrios de bifurcación, y, y ese es un paper muy lindo de leer, aún sea más de 100 años atrás. Es, uh, es increíble cómo, cómo se puede leer bien y, y se entiende. Es casi. Uh, yo me quedé muy sorpreso cuando, cuando leí ese paper. Bueno, entonces esa es la estrategia. Vamos a intentar encontrar una función f, tal que los ceros de esa función, las soluciones de esa ecuación, son exactamente. Uh, las superficies, las esferas uh, que estamos buscando, las esferas mínimas. Y uh, hay que tener una solución trivial para bifurcar a partir de esa solución. Esa va a ser la, una de esas cuatro superficies planares que están siempre allá, que, que ya conocemos, pero esas no nos interesan, están siempre allá y nos buscamos las otras. ¿no? Esas otras las vamos a encontrar como uh, ramos de bifurcación que parten del ramo trivial, ese cero es llamado el ramo trivial, y la figura va a ser más o menos así. Si ese, en esa dirección pongo el parámetro A, y cuanto mayor es A, si uno fija, por ejemplo, ese valor aquí de A, hay un montón de puntos aquí donde hay ceros. há soluções que não são solo aquela planar essa aqui é a planar e essas aqui são novas são uh, não planares essas são as que estou buscando e essas vão les a encontrar mais e mais e mais quanto maiores a ah, porque a cada tanto me vai sacar um novo uh, remito sí bom bueno, isso é es o que queremos uh, mostrar e y... Entonces hay que usar la hipótesis que, uh, que colocamos, que la hipótesis que dos de las cantidades B y C, por ejemplo, vamos a suponer que B y C son iguales. Esa hipótesis, ¿cómo la voy a usar? Esa hipótesis me da simetría, me da más simetría en el problema. Me da una rotación, me da una, una acción del grupo O2, que es el grupo de simetrías uh, lineales del... Uh, del plano uh, euclidiano. Entonces hay una acción isométrica uh, que es la rotación en, uh, en el plano que, en todos los planos paralelos al plano de esas dos, uh, de donde esas dos cantidades son iguales. Porque eso quiere decir que uh, no, es, no es una elipse allí. Allí en, en ese plano, ese es un, es un círculo redondo, entonces puedo, puedo girar. ¿no? Eso es lo que voy a usar, sencillamente. Y siempre que uno tiene una acción isométrica de un grupo, um, hay la el, uh, el aplicación cociente, ¿no? el mapa cociente. Y por ejemplo, aquí podemos imaginar que acá está una variedad, un, un espacio, y ese es el mapa cociente, ese es el espacio de órbitas, aquí abajo. Y uno puede preguntarse, ok, yo estoy buscando aquí arriba una superficie, sigma, que es mínima. Y la voy a buscar en manera que es hecha de órbitas. Esas de acá son órbitas. Órbitas de la acción del grupo. Entonces, para nosotros aquí son círculos. ¿Y cómo puedo saber si esa es una superficie mínima? Uh, mirando en el cociente. Bueno, si esas son órbitas. Cada una de esas órbitas aquí abajo es un punto ¿no? en el cociente, en el espacio de órbitas. Y entonces la superficie sigma aquí abajo es una curvita así, uh, si es en dimensión 2, ¿verdad? Así, esa va a ser una curva aquí. Y me puedo preguntar cuándo que esta aquí arriba es mínima, lo que pasa aquí abajo. Y lo que pasa es lo siguiente. Uh, qui abajo hay una funzione che è la funzione volume, volume delle órbitas. Cada uno de esos puntos è uh, es una órbita, ali arriba. Puedo uh, tomar un punto, la órbita, e veo il volume di questa órbita. Il volume di questa orbita è un numero real. Eso me define, me define una funzione nel espacio cociente, che a cada punto me da il volume della órbita correspondente. E questa funzione. Es una función um, que va a ser, por ejemplo, cero en el bordo. Si hay bordo aquí, ese bordo son los puntos fijos por la acción, que tienes, tienen órbitas que no son órbitas, interés, son puntos. Entonces eso puede ir a cero. Pero si yo tomo uh, esta función volumen y multiplico las distancias por la función volumen, então isso é es o que se chama um un uma un, modificação conforme da métrica uma métrica conforme um conformal change então as geodésicas nessa métrica conforme vão corresponder exatamente às superfícies mínimas Isso é o que passa aqui essa vai ser uma geodésica em um, la métrica conforme em conformal metric la métrica conforme definida Usando la función volumen. Y eso no es, no es tan difícil de imaginar porque uh, lo que pasa es que el volumen de toda la órbita aquí es como la integral, eh, longo esa, del volumen de esas órbitas aquí. Entonces, um, calcular el, uh, el uh, comprimento de la, la, la length, el comprimento de esa, de esa curva, va a ser como calcular el volumen de todo allí arriba usando, uh, integrando el volumen de estas órbitas. Eso es como el teorema de, de Fubini, que, que se usa al, al final. Vale, entonces, uh, eso nos, um, nos da que el problema es eh, reducido entonces a, a buscar geodésicas en el cociente, que el cociente en nuestra, nuestra situación es como, es una elipse así, bueno, más en verdad es un hemisferio de elipse que acá lo estoy uh, proyectando y, y dibujando en dimensión 2, pero es isométrico a un, a un pedazo de elipsoide así, de verdad en dimensión, una superficie de dimensión 2, dentro de R3. Ese es un dibujo de verdad, ese es el, el, el cociente. Ese es cociente de A, B, B, uh, D, uh, cocientado por O2, el espacio de órbitas. Es un elipsoide así. Entonces aquí hay bordo, y lo que pasa es que uh, partiendo del bordo, Uh, puedo poner, por ejemplo, aquí una curva que, que parametriza el borde. Va a ser algo como uh, a coseno de un parámetro, d seno del mismo parámetro. Y aquí uh, b, lo voy a llamar el vector normal, el uh, normal vector, como en el dibujo. Entonces, vamos a necesitar ese resultado que para cada punto aquí en el borde existe una geodésica. Que puedo partir con, con, uh, con, esa, uh, con ese vector tangente. Y eso, bueno, eso sería una cosa completamente trivial en un espacio regular, una variedad de Riemanniana, solo que acá para nosotros la métrica es singular en el borde, porque el volumen. Como uh, lo dice aquí arriba, el volumen es cero allá. Entonces, acá esa métrica es degenerada, es cero en el borde. No hay, en, en principio, no hay razón para que existan esas geodésicas. Eso es una cosa que uno tiene que mostrar. Y, pero lo que pasa es que existen. Uh, y existen una única, para cada puntito aquí en el borde, existe una única y parte con esa dirección, esa, ese vector uh, ortogonal. Lo que quiere decir que si uno intenta aproximarse acá con una otra curva. Que no es, uh, que no arriba en manera ortogonal, que no, no llega en manera ortogonal, entonces eso no es una geodésica. Para ser para una geodésica, tiene que uh, llegar aquí con ángulo, con, en manera ortogonal. Entonces, eso que, que uh, dice ese teorema aquí, que um, para todos los puntos existe una única geodésica y parte en manera ortogonal. Bueno, entonces ahora los puedo decir quién es la función que vamos a usar. La función es eh, la siguiente: uh, si podemos de todos los puntos podemos uh, sacar geodésicas. Imagina que hay una geodésica que, por ejemplo, hace eso. Es llega parte aquí de manera ortogonal, y llega acá también en manera ortogonal. ¿Y qué es esa, esa parte azul, esa llama verde? ¿Qué es esa? Bueno, esa es la geodésica que parte de ese puntito aquí especial. Perché in ese punto hay essa simmetria, e la geodésica va a essere esa recta, va a essere una, una curva assim, che quando la miro arriba era una di quelle mínimas planarie. Abbiamo uh, quattro mínimas planarie. no? vediamo solo due di queste mínimas planarie, essa acá e essa acá. Sono due di quelle quattro. E perché solo due? Bueno, le altre due non sono invarianti con relazione a ese gruppo. Entonces, aquí en el cociente nos podemos ver solo aquellas que son invariantes y hay solo dos de ellas. Son esas dos aquí que voy a llamar de horizontal y vertical. Entonces, supones que, se supone que hay una geodésica así, que parte aquí del borde uh, y llega aquí en la geodésica vertical en manera ortogonal. Entonces, lo que puedo hacer es usar esa reflexión ahora y continuar. Y se, eh, entonces va a llegar de vuelta allí del otro lado, en manera ortogonal también. ¿Y por qué me interesa hacer eso? Bueno, porque si yo uh, tomo una geodésica aquí que, bueno, no sé, está ahí y va, y va, y va, va, y no sé dónde va a terminar. Entonces, cuando la veo la superficie arriba, puede ser no sea una, super, una esfera mínima. Va a ser mínima, pero no sé si es una esfera. Yo estoy buscando esferas. Entonces, si tengo una curva que hace eso, ese aquí es un punto fijo, es un punto, todos los otros puntos acá corresponden a órbitas que son círculos, ¿no? son círculos, y aquí van a terminar en un otro punto fijo. Entonces, esa es exactamente una esfera. Es una cosa que hay un punto, círculos, y otro punto que es donde se encerra allá. Entonces, voy a buscar uh, curvas que hacen eso, o entonces, a curvas que hacen una cosa parecida, que van aquí y, por ejemplo, terminan allí en ese punto central, en ese punto O. Porque si hace una cosa así, entonces la puedo uh, hacer la reflexión acá y va, bueno, va a hacer, y va a terminar, bueno, no es exactamente eso, voy a hacer una cosa más sencilla, si no, no, no consigo dibujar <laughs> algo así, por ejemplo. Entonces, es acá, eh, uso las dos reflexiones ahora, ¿no? Entonces, Puedo buscar curvas geodésicas que hacen una de las dos cosas. O encuentran, encuentran esa geodésica azul en manera ortogonal, uh, o encuentran eh, el, uh, esa geodésica en el punto O, en el punto central aquí. Si tengo una uh, de esas geodésicas, entonces la puedo um, ver la preimagen. Um, y la preimagen va a ser una una esfera, uh, una esfera mínima. Entonces hago, hago esa reflexión, puedo reflectir para continuarla hasta el final y cuando las veo en la esfera, va a ser una cosa que hace eso, y, y da la vuelta y se encerra. Bueno, entonces en los últimos uh, poquito menos de 10 minutos, 5 o 6 minutos, le voy a decir por qué, uh, cuál es la función entonces al final, ¿no? cómo puedo usar eso. Entonces la función va a ser, vamos a ver esa parte aquí de abajo. Uh, la función va a ser la siguiente. Uh, va a ser definida, hay dos variables, ¿no? El parámetro A, como, como uh, antes, y después este ángulo que quiere decir aquí, por ejemplo, ese será el punto menos pi sobre 2. Y aquí tenemos ese intervalo que va bla, 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 hasta allá, que es pi sobre 2. Entonces voy a partir de uno de esos puntos aquí en, en la derecha y uh, para un S acá, S es el ángulo allí, um, tomo la geodésica y voy a buscar una que hace una de las dos cosas que decíamos uh, un momento atrás. Si S es igual a cero, entonces estoy acá y la geodésica es exactamente la geodésica planar, aquella que yo conocía ya desde de, el inicio, entonces sé que cero... va a essere sempre una soluzione, una soluzione di che? Una soluzione di uh, o la funzione even, la funzione par, che è la funzione che mira qui e vede il uh, vettore tangente, e mi dice qual eh, è la differenza tra il vector tangente e il vector horizontal. no? Mi dà la componente x4 del vettore tangente di questa geodesica, nel punto dove arriva allá. Entonces questo va a ser zero. Se solo C arriva in maniera ortogonale a K, se quel angolo è un angolo ortogonale. E l'altra funzione, la funzione odd, la funzione uh, impar, è quella che que va a avere la componente x4 del punto dove arriva. Quindi qui mi va a dar 0 se solo C, se somente C, arrivo nel punto O. Um, entonces, son ceros de esas dos funciones aquí que vamos a buscar. Okay. Y bueno, cero, uh, S igual a cero, que es esta curva aquí, es la única que llega acá en manera ortogonal y también en el centro, en el cero. Entonces, S igual a cero es, en manera trivial, una solución de las dos funciones. Y para lo que vos dice de, de, de encontrar esas. Uh, superficies mínimas. Puedo mirar, por ejemplo, solo en una. No, no hay necesidad de usar las dos. Las dos es solo para tener más ejemplos geométricos, pero si quiero construir uh, infinitas superficies, les voy a poder construir, por ejemplo, solo usando la función even. Y bueno, entonces, para encerrar, uh, le voy a decir por qué, uh, cuáles son las, las derivadas, ¿no? Porque se puede aplicar aquel teorema de Crandall y Rabinovitz, que, uh, que vimos al inicio. Bueno, esas derivadas de esas funciones tienen algo que ver con uh, variaciones por campos de Jacobi. Um, entonces, lo que pasa es que si tomamos geodésicas aquí cerquita, por ejemplo, no son así, um, esas van a definir una variación de la geodésica um, roja, que la HDS horizontal, ese campo es un campo variacional aquí que se llama V, BA, y las derivadas de las funciones que nos interesan tienen uh, como valor el valor de este campo variacional en el punto final aquí donde se llega al centro. Entonces, por ejemplo, la función even, vamos a mirar solo esa, uh, el, uh, la derivada va a ser el, el valor de la derivada de ese campo, Qui nel momento final, donde llega acá. E la derivada mista, una in A, una in S, va a essere la derivada in A di ese valor. Quindi, se te acuerdas del teorema di de Crandall e Rabinowitz, abbiamo che mostrare che essa è zero, essa non zero. Quando passa eso, va a existire un, un ramo di bifurcazione. E eso es exactamente lo che pasa. Eso es una cosa che uno usa in un análisis di un problema di Sturm. Uh, que es un poco complicado, no, no voy a, a dar uh, los detalles aquí, pero lo que pasa es que uh, existen autovalores que, van a, 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 um, que son negativos, que van a ser funciones decrescentes, y existe una, uh, una cantidad infinita de una, una secuencia de ANs que va a más infinito. dove alcuni di questi autovalori vanno a passare da positivo para negativo, eso, um, de esa es, esa a negativo. E quando passa questo, c'è un zero di quella prima derivata. Questa derivata K è uguale a zero. Questo è quando passa uno di questi autovalori. E il secondo termine, questa derivata mista, è la derivata dell'autovalore. Questi sono i dettagli che non li sto dando, ma questa sarà como la derivata dell'autovalore quando passa per il zero. Y si uno cree al dibujo que estoy haciendo acá, cuando pasa por el cero, todos estos autovalores tienen derivada negativa. Entonces, um, el upshot uh, va a ser el siguiente. Hay una, una secuencia de ANs donde um, BAN, el, el campo variacional, es uh, cero en el momento final. Vamos a mirar solo el caso mm. even. E la derivata mista, che è la derivata in A di de de BA a igual a AN, a de valor, uh, in A uguale a N, va a essere la derivata di questo autovalore in A. E questo va a essere un numero negativo, perché di questa uh, de analisi dell'equazione de di Sturm mi va a dar che tutti gli autovalori passano con, uh, con derivata negativa. E questo mi dà entonces una... una secuencia así de ramitos de bifurcación. Y hay una última cosa que uno tiene que hacer, que es mostrar que esos ramos de verdad continúan, no existen solo en, un, en una región uh, cerquita que van a más infinito. Eso se hace con un otro teorema de Rabinovitz, uh, y la parte más importante, la única parte que, que les voy a contar, que es la parte más crucial para eso, es mostrar... Que esses ramos não se uh, não, não se conectam assim porque se passasse isso se se conectassem então mueren essas superfícies não não a ir a massa infinito como eu quero isso se hace mirando las intersecciones desculpa vou passar aqui. a pasar assim uh, así así assim, uh, terminamos Então isso pasa porque si uno mira essas esas curvas puede contar quantas intersecciones hay Con uh, ese pedazo, uh, en ese primer pedazo. Por ejemplo, aquí hay tres intersecciones, ¿no? Ese número es igual a tres. En esta acá, el número es igual a uno. Entonces, contando cuántas intersecciones hay, uh, lo que uno puede hacer mirando lo mismo problema de autovalor que, que, que los mostré. ¿eh? Sabiendo de eso, uno sabe que esos ramos son individualizados por ese número. Entonces, el primer ramo. Es donde el número de intersecciones es, bueno, es dos. El, el primer ramo va a ser, uh, va, va a siempre tener al menos dos. Entonces, uh, le, voy a, le voy a hacer una otra acá. Bueno, así. <laughs> uh, el próximo es tres. El próximo es cuatro. Y así van. Entonces, lo que pasa, si se conectasen, si hicieran una cosa así, bueno, aquí hay cuatro. Y acá el próximo son 5. Entonces, alguna hora van a tercer se conectar y no pueden, porque uh, ese número no se puede cambiar, es un número constante. Porque si cambiase, entonces tendrías una, una tangencia aquí de las geodésicas, lo que no pasa, porque son soluciones de una ecuación diferencial con la misma condición inicial, son iguales entonces. Entonces, ese número. Es como podemos individuar los ramos y eso muestra que uh, todos ellos existen hasta el infinito, como en ese dibujo, lo que muestra que existen todas las superficies, uh, una cantidad arbitrariamente grande de esferas mínimas, si A es suficientemente grande. Bueno, entonces voy a terminar acá, les pido disculpas por uh, ir un, unos minutos a más. No hay problema, no hay problema, Renato. Excelente, excelente presentación. Muchísimas gracias, Renato. Este, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, aquí hay una pregunta, Carlos Wilson. Luis, ¿puedes, ¿puedes encenderle el micrófono a Carlos Wilson? Hola, Carlos. Hola, Renato, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por, el, por el, la, la invitación. ¿Qué te eh, puedo...? ¿Sí? No, no, mucho, muy, muy contentos de, de verte, ¿no? Hace tiempo no te veíamos, qué bueno y qué buena charla, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. gracias. Eh, esperamos pues que que nos eh, sigamos viendo, ojalá ya cuando pase todos estos problemas de la pandemia puedas venir aquí a, a Colombia, ¿no? Seguramente está pendiente una invitación para esto, ¿no? Muchas este, gracias. Muy muy interesante tu, tu charla. Este, allí pasando las las diapositivas vi en algún momento que eh, y, y claro, entiendo que eh, para mirar estos, eh, para encontrar estos puntos de bifurcación allí, están eh, utilizando la teoría de Morse, ¿cierto? Sí. Eh, es, es, bueno, entonces ahí la, digamos, como la primera pregunta es esa, ¿no? Es, es eh, crucial la teoría de Morse para, para encontrar estas eh, ramas de bifurcación. Y la otra pregunta es, en, en cada punto de bifurcación, eh, ¿estas ramas son únicas?, Sí, bueno, sí. Eso, eso es más, la segunda pregunta es más fácil eh, de responder, el, uh, ese, es más, ese es el teorema de Kahn de Rabinovitz. Entonces, eso sí, acá en una región cerquita del punto de bifurcación vale esa igualdad. Entonces, hay solo dos conjuntos, hay los ceros de la, del ramo trivial y la otra rama acá, y es eso, son solo dos curvas que se intersectan en manera transversal. Y nada más. Eh, bueno, afuera de acá puede tener otros ceros, y no sabes, pero acá cerquita son solo dos curvas. Entonces, la segunda pregunta, sí, hay, hay solo las dos ramas así. Um, la primera pregunta sobre uh, la teoría de Morse, bueno, eso no es una hipótesis necesaria acá en el teorema de Krandler-Rabinowitz. Esa función puede ser que no sea la ecuación de, uh, de Euler-Lagrange de un funcional. En general, si tienes un funcional, no sé, φ, uh, a veces lo que pasa en, en, en uh, bifurcación es que miras cuando que hay un punto crítico y esa ecuación acá es la ecuación f a cero igual a cero. Entonces es cuando esa ecuación acá es una ecuación de Euler-Lagrange. Eso no es una hipótesis necesaria para este teorema aquí que estoy mostrando, de Crandall y Rabinowitz. Entonces, uh, aún sea verdad que uno puede tener esa, esa caracterización variacional usando un funcional y la teoría de Morse, um, eso ayuda a pensar geométricamente el problema, pero no es estrictamente necesario. Um, y nosotros, por ejemplo, la manera en que escribimos a ese particular problema con las esferas mínimas no lo usamos, la, la caracterización variacional. ok. Bueno, muchas gracias, Renato gracias a Carlos bueno, muchísimas gracias Renato este, por tu participación en el tercer encuentro matemático del Caribe, la verdad estamos, es un honor para nosotros de que hayas participado y bueno también a todos los asistentes pues los invitamos a que continúen con esta digamos un pequeño bloque de geometría este, Marcel Viña, Viñas está ya casi que iniciando la próxima conferencia los invitamos a que pues también disfruten de, de la conferencia de Muchísimas gracias Renato, muchísimas gracias a todos los asistentes. Un abrazo para todos. Gracias.